Ya estamos al aire, bienvenido a una nueva edición de Decisiones en esta jornada del día jueves, transitando de aquí más a las PASOS, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y como lo veníamos anunciando, ya está en nuestros estudios desde Ibarlucea, un hombre que cumplió ya la función también dentro de lo que fue presidente comunal, mandato cumplido, el doctor Juan José Prino. Juanjo, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Gracias, un gusto realmente estar con ustedes, compartir este espacio político como lo hemos hecho en otras ocasiones. Exactamente. Siempre con espíritu democrático, de participar, de ofrecer algo a la población. Siempre esperando que tomen nuestra propuesta, por supuesto. Eso es bueno. ¿Acompañado, Juanjo? Una compañera de fórmula, Ana Manzano. Ana, bienvenida, es un gusto. Muchísimas gracias a usted. Bueno, es un placer el espacio de la mujer, ¿no? Por sobre todas las cosas. Claro. Bárbaro. Hay gente que se ha venido con ustedes, Juanjo, está detrás de cámara, ¿eh? Exactamente. Está acompañando parte también del equipo, de integrante de la lista, como del grupo joven que está apoyando en la parte de prensa, de difusión. Bien. Juanjo, la pregunta, ¿qué lo movilizó nuevamente a ser candidato dentro del espacio y acompañando también dentro del espacio del Partido Justicialista, ¿no? Bueno, siempre surge la inquietud de la gente que en su momento pudo hacer balances y que me ha dicho, tenés que volver, tenés que jugártela otra vez por el pueblo, se necesita lo que vos hiciste en otro momento. No estamos conformes del todo con la gente que en su momento ellos mismos pueden haber apoyado. Uh-huh. Y bueno, acá estamos otra vez asumiendo un compromiso cívico. ¿Van a tener internas dentro de lo que es el espacio justicialismo? Nosotros en la localidad no vamos a tener internas. ¿No hubo consenso con Mazón, dentro de este espacio? No hubo una mesa de diálogo que nosotros nos hubiese interesado que existiera porque nos parecía estratégicamente correcto. Es más, en los otros momentos donde nuestro intendente, presidente comunal, Jorge Mazón, llegó a la presidencia, nosotros participamos de interna, perdimos y apoyamos, y bueno, esperábamos la misma reacción en esta situación, y bueno, no se dio un diálogo que sumara para ahí. Bien. Ana, un poco la pregunta, ¿qué la animó, ¿no?, a acompañarlo a Juanjo dentro de este espacio para la comuna de la localidad? Bueno, primero pertenecemos al mismo partido, claro. Primero el movimiento, exacto. Por último los hombres. Después lo conozco. Conozco la gestión de Juanjo, conozco la calidad humana de Juanjo. Y es el doctor Prino para nosotros en el pueblo, ¿viste? Claro, es muy claro, importante. Claro. La gente lo quiere, la gente le agradece y es siempre el mismo. Es decir, apuntando el doctor Prino no cambia. A lo social, ¿no? El trabajo siempre social humanitario. Que ha hecho Juanjo en este tiempo. Siempre humanitario, siempre prestándose para los vecinos, siempre dando una mano, aun cuando él no figura en ningún lado. Todas esas cosas, ¿viste? Porque querés ayudar. Exacto, exacto. Juanjo, lo que tiene que ver con la actualidad, Ibarlucea, obra pública, calles, instituciones intermedias, ¿cuál es la lectura que se le da de este espacio? Digo, se ha inaugurado un jardín nuevo últimamente, poco, ¿cuál es la lectura que uno le da a la gestión, a la actual gestión, ¿no? Bueno, la gestión yo creo que en una parte ha sido positiva porque ha sumado bastante parque automotor. Uh-huh. Lo del jardín era una necesidad muy real del pueblo, que es más que bienvenida esa obra. Pero hay mucho desconformismo en la gente porque no se ha priorizado lo del día a día, lo básico, que es la calle que se pueda transitar, el corte de yuyo, lo básico que nos piden, el riego, que nos el piden servicio. Todos el servicio básico se descuidó mucho. Juanjo, ¿y esto a la par digo? Y a la par creció enormemente la tasa general de inmuebles. Tenemos hoy el triste cartel de tener la TGI más alta de toda la provincia. Sí, o sea que hay un desfasaje allí. Hay un desfasaje. ¿Por qué esto? Usted tiene más o menos, yo sé que es difícil poder llegar a la realidad, a los números. Claro, yo creo que... Porque si uno cobra bien, teóricamente tendría que prestar. Bueno, eso es lo que motivó que una franja de la sociedad de Ibarlucea, que tiene mejor poder adquisitivo,
fue la que salió a la calle a recriminar de que estaba pagando demasiado y no recibía absolutamente nada. Uh-huh. Se habló de que esto estaba politizado, pero después se siempre se politiza algo, pero el primer reclamo fue genuino. Después, como siempre, puede haber intereses creados y demás, pero la lectura que hizo la gente fue esa, una tasa demasiado alta. Después el presidente no supo justificar por qué tantos ítems en esa tasa, fue criticado por esa parte. A su vez, vemos que hay un gasto excesivo porque se trajo mucho personal fuera de la localidad, que a la gente también la irrita mucho, que haya más de 20, 30 personas que pertenecen a Baigorria cuando hay necesidad de brindarle trabajo a la gente local. ¿Personal jerárquico, digo? Hay de todo. Ajá. Hay de todo. Ajá. Y bastante personal jerárquico. Con sueldo muy alto, la gente eso la ha irritado mucho, realmente la ha irritado mucho. Después las obras básicas que todo presidente comunal queremos traer, agua, gas, cloaca, no se han podido dar por el contexto nacional y provincial, no se han podido dar, por lo cual nosotros también soñamos con traer alguna de esas obras. Claro, todo presidente comunal las quiere traer. Juanjo, lo hemos charlado con usted muchas veces anteriormente, ¿no? ¿Cómo entender la realidad de Balucea, teniendo en cuenta que está a 7 kilómetros de lo que es Rosario, un polo creciente, y no poder tener todos los servicios, claro, y la dificultad, ¿no?, que se ha hecho, bueno, el tema del gas, por nosotros, ejemplo. Bueno, por ejemplo, una semana atrás estuve cara a cara con nuestro candidato Perotti y le planteé, le digo, dos cosas te pido como candidato de Ibarlucea. Le digo, una, necesitamos una red troncal de gas que vaya de Ibarlucea por lo menos hasta Rafaela, sino cuando nuestros pueblos van a poder armar su red de gas domiciliaria. No podemos traer el caño maestro de tanta distancia. Hubo una intentona, ¿no? Sant'Angelo, Todo lo hicimos. El último proyecto, antes de que se retirara el gobierno kirchnerista a nivel de nación, hablaba de un gasoducto que nos iba a involucrar a 11 pueblos y que también quedó trunco. Claro. Entonces, lo que yo le pido, le pido a nuestro futuro gobernador, le digo, dos obras te pido. El caño troncal de gas que atraviese nuestra localidad y que llegue hasta Rafael a lo largo de la ruta 34, la ruta más larga del país, ruta nacional, que no tengamos un caño de gas, parece una locura. Claro, claro. Y la otra cosa que le pedí fue el puente que necesitamos a la altura de la ruta 34 y la O12. Ustedes conocen la cantidad de accidentes, porque hay una realidad, el famoso plan circunvalar que iba a contemplar parte de eso viene muy atrasado. Claro, claro. Yo ya vengo de 10 años de escuchar el plan circunvalar y a nosotros no nos llegó nada. Y así con un puente cambiaría un poco el... Es un puente que está programado de los años 70. Estamos hablando de eso. Ahora empieza el movimiento de cosecha, de camiones. Es terrible, ya tenemos terrible, otra vez el problema, es terrible. Juanjo. Todos los años la misma historia. Juanjo, lo llevo al terreno suyo, conocedor, sí, tema de salud. ¿Cómo ustedes, la mirada, obviamente, la otra mirada, no del oficialismo, que tienen en relación a este tema? Bueno, en el tema de salud estamos con un déficit muy importante. Se descuidó mucho ahí la salud. Se amplió la estructura edilicia, se burocratizó mucho, uh-huh, la atención para el paciente. El paciente va, no consigue turno, va, no, nunca es urgencia, no consigue respuesta. Y se reemplazaron muchos profesionales por un servicio de guardia de ambulancia que pintaba muy lindo, pero que no da las respuestas. Esto adecuada. Digo, con fondos comunales. Siempre hay fondos comunales. Provinciales. Allí. Fondos comunales. Comunales, claro. Pero ese servicio de ambulancia que se contrató, que hay una mezcla de privado y público, que utiliza parte de lo público, parte de lo privado, ya ha generado un par de situaciones muy tristes, claro, claro, de que no estuvo la ambulancia y tuvieron que irse en un auto particular, un bebé que nació prematuro y falleció, uh-huh, otro caso de un empleado, creo, comunal, que también tuvo que ir por sus medios a la guardia y terminó operado de una peritonitis.
hasta tenemos el triste relato de un director médico que pusieron que resultó que no era profesional. ¿No tenía matrícula? No tenía matrícula. No, y... no tenía matrícula, por lo menos habilitante. Es grave acá. Eso, doctor, lo que está diciendo. Son situaciones, ¿no?, muy delicadas, claro, claro. Pero porque se ha descuidado. Claro, claro. Se ha descuidado. ¿Y esto se es priorizó una imagen, que es decir, la ambulancia, que todos queremos tener la mejor ambulancia y de complejidad que traslade a nuestra gente, pero se descuidó lo básico. Juanjo, y convengamos que en este momento mucha gente ha dejado de pagar la prepaga y está recurre a lo público, a lo porque público. No tiene otra. No tiene opciones. Realmente la crisis social es muy grande. Uh-huh. Yo, como también tema de campaña, digo que vamos a tener que reconstruir el tramado social como pasó en la crisis del 2001. Juanjo, el mensaje para el empleado municipal, porque siempre eso preguntamos, siempre viene una gestión nueva y es como que queda que el empleado municipal es el jamón del sándwich, ¿no? Que va para sí. acá, va para allá. Sí. Un poco, ¿cuál es la posición en relación a los empleados municipales? Bueno, los que me conocen saben que yo siempre fui una persona con un tremendo respeto por el trabajador, lo sigo teniendo. Hemos preparado en su momento a la gente para que esté mejor en condiciones de cumplir su tarea. Nunca perseguimos a nadie, cosa que en este momento le están haciendo a la gente, a los pobres chicos contratados por un sueldo de 8.000 pesos, encima lo presionan porque pueden tener una definición política diferente a la gestión. Entonces, o sea, como que hay persecución, ideológica, hay una persecución muy grande, sobre todo en el área social. Se han manifestado con mucha tristeza, hasta en una copa de leche ha ido el presidente comunal a apretar a la gente diciendo que no me tienen que votar a mí. Es muy triste. O sea, nosotros no entendemos esa forma de hacer política. Claro, queda como que la vieja política, ¿no? Que ya claro, no, eso, claro. La gente tiene libertad de expresarse. ¿Se le ha hecho saber a Mazón, digo, a Jorge, esta problemática? ¿Se la pudo hacer saber? No hemos podido charlar todavía. No se han Estamos sentado. Esperando para poder tener una conversación que va a ayudar, que va a ser buena. Claro, claro, porque la mirada que tiene dentro del justicialismo son los dos justicialistas. Exacto. Nada más que uno va por dentro y otro va por fuera. Exactamente. De lo que sea. ¿Tema seguridad? Bueno, tema de seguridad es una preocupación constante que tenemos en la localidad. El pueblo creció enormemente y yo creo que hoy ya se impone que en determinados barrios muy populosos podamos tener alguna otra área, un puesto fijo en relación a nuestra policía, porque ya te digo, es demasiado lo que ha crecido una el pueblo. De comando de destacamento. Claro, de destacamento que dé apoyo a la comisaría local. Son muchas las vías donde el delincuente puede arribar a Ibarlucea y la gente queda muy desprotegida. Juanjo, un plan regulador, digo, crecimiento para la localidad, en lo que involucre espacios de áreas industriales, esto está contemplado. Yo recuerdo Sant'Angelo, lo que habían hecho hacer un estudio, y no sé si esto se concretó. Bueno, yo yo fui el primero en incorporar la comuna de Ibarlucea al ECOM, uh-huh. cuando se Exacto. formó en sus inicios. La gestión de Mazón logró hacer el proyecto con proyección al año 2030 en relación al ECOM para la localidad, por lo cual nosotros pensamos seguir trabajando sobre esa base. Es importantísimo. Claro, porque en las épocas nuestras no tuvimos el apoyo técnico ni teníamos el dinero sí. para armar un plan ordenador y regulador con esa proyección. De todas maneras, ustedes ya veían que esto crecía. Sí, crecía Funes, crecía Ibarlucea. Totalmente, nosotros lo veíamos a eso. En materia de nuevos barrios, Juanjo, digo, también que va en sintonía con esto, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que hacer una revisión de un par de barrios grandes que parece que están en vía de desarrollo y que a nosotros no nos conforma por el conocimiento que tenemos del suelo, de que son zonas inundables, o sea que va a haber que revisar eso. ¿Lugares específicos, digo? ¿Hacia el norte, hacia el sur? Y lo que pasa es que el pueblo se ha desarrollado hacia todos lados. Claro. No. En los años 70 se había programado que el pueblo iba a crecer
hacia el oeste y creció más hacia el este que al oeste. Claro. O sea, volvió la ruta 34 a dividir el pueblo en dos. Es todo un problema eso. Lo que es el tema de la ruta. De una ruta nacional como la nuestra. Es un lugar complejo. Es un problema. Es un lugar complejo. Decía pensar en. Está bien que hoy uno está en una situación económica compleja, ¿no? Yo charlaba con unos compañeros recién algunos datos, por ejemplo, Arco perdió, la empresa Arco perdió algo de 1.000 millones, la banca financiera ganó 15.000 millones, es decir, hay algo que no encaja, ¿no? Me parece en lo. La producción. Es terrible. La caída y lo financiero. Los bancos en el año 2018 ganaron 60 mil millones y en el 17. Y en el 18, 160 mil millones. Claro. Mientras que la producción. Las empresas privadas de agua y gas ganaron más de 30 mil millones. O sea que hay algo que en sintonía no va. No. Nosotros necesitamos producción. Exactamente. Bueno, Perotti se encarga de hablar de producción, ¿eh? ¿No? Sí. Creo que tiene como muy referente. Claro. Es más, en la época de él, de Rafaela, logró hacer un polo industrial muy importante en Rafaela. Uh-huh. O sea, siempre apostó a producción. Por eso el acercamiento de ustedes, ¿no? Exactamente. Hacia Omar Perotti. A Omar Perotti, sí. Bien. ¿El justicialismo cómo está? ¿Cómo lo ve en la provincia, en la región, en el departamento Rosario? Yo lo veo bastante fuerte y lo veo más unido que nunca. Creo que tenemos grandes posibilidades de hacer una elección muy buena. Hay el viejo axioma, el que gana gobierna, el que pierde acompaña. Sí, ya en la elección anterior con la apuesta que hizo Rossi, hubo un ordenamiento y un acercamiento que ahora se potenció en esta elección de cara a que hay que ser un frente opositor a este gobierno neoliberal, sí o sí, porque están destruyendo el país. Uh-huh. Estamos viendo una miseria en las calles como nunca se vio. Es muy triste la miseria que uno ve en las calles. Y los que recepcionan todo esto son los municipios y las comunas, ¿no? Y claro, acá el intendente de Roldán nos decía que por semana, por día, está atendiendo casi 18, 19 personas por el tema laboral. Claro. Pidiendo trabajo, solicitando Exactamente. Trabajo. Exactamente. Yo en la crisis del 2001 también se lo decía a la gente, la principal fuente de trabajo de Ibarlucea era la comuna. La comuna, claro. Y es triste que uno tenga que salir al cruce nada más que con una changuita para una persona. Uh-huh. Ana, ¿nos cuenta un poquitito quién más lo acompaña en esta lista? ¿Alguno de los? ¿Está Juanjo? ¿Ustedes por quien siga? Yo, está Mario Largo. Ah, Mario también, claro. Mario también, que es un conocedor de la comuna, un trabajador de toda la vida. Conoce las calles, conoce todos lo que tenga que ver con. ¿Para dónde corre el agua? Hemos apostado a los chicos jóvenes también en la lista. Hay muchos chicos jóvenes ayudando, colaborando. Ellos son los que hacen todo más fácil. Claro. Y después tenemos a una compañera, Marta Guerra, que se había presentado. Ella pertenece al Frente en el Renovador. Y estamos juntos, porque creo que tenemos que unirnos, ¿no es cierto? Sí. Eso es fundamental. El enemigo no está acá, entre nosotros, entre el pueblo. O sea, es el modelo el enemigo. Bien. Y todos con. Juanjo, queremos aprovechar también para hacer una salvedad, porque nosotros ni bien habíamos comenzado con ese furor de llevar las listas y los nombres y que son las 12 de la noche. Entonces, teníamos por allí, uno de los titulares habíamos puesto que usted estaba dentro del Frente Progresivo Cívico y Social, cosa que molestó, obviamente, después uno trata de hacer la salvedad, pero muchas veces por allí, por eso queremos pedir la disculpa, que muchas veces se genera en el furor de poder informar. Exacto, ¿no? Sabemos de toda la buena predisposición que siempre han tenido con nosotros, somos agradecidos de tener este canal de comunicación abierto hacia la gente. Y sí, fue un pequeño error, pero se habló, se subsanó y nosotros no cambiamos camiseta. Claro, sigue en el espacio del Partido Justicialista. Sí, sí. De todas maneras, en el pueblo hay obviamente una lista que responde al Frente Progresista a los socialistas, o sea que van a ser la lista del actual presidente comunal, la nuestra por el Partido Justicialista y una lista socialista, uh-huh. que la encabeza un,
un colega mío también médico. O sea que no va a haber internas. No vamos a tener internas. Directamente pasan a junio. Exacto. A junio, bárbaro. Decía Juanjo, bueno, en materia de instituciones, ¿cómo la ve la ciudad, al pueblo, perdón, en materia de las instituciones intermedias, ¿no? Bueno, hay instituciones que se han ido fortaleciendo y han ido creciendo, el Club Social, que aposté mucho yo en su momento, está trabajando muy bien, ha crecido. Yo miro un poco hacia atrás y ya pasaron como 15 años de esa gesta donde dimos los primeros pasos. Empezaron ustedes ahí. Exacto, y es como que recién ahora un año y pico que yo lo veo como que hizo el vuelco que yo esperaba verlo antes, ¿no es cierto? Pero es muy lindo. La Biblioteca Popular trabaja muy bien, la relación con la Cooperativa Eléctrica también es muy buena porque trabaja muy bien, se ha integrado muy bien al pueblo en todos estos años. La cooperativa misma armó un sistema de para brindar al pueblo de sepelios, que la gente lo tomó lo incorporó muy bien. O sea que... O sea que tiene para traccionar las instituciones, la vida institucional que tiene Balucea, es importantísimo. Es importantísimo, y hay, la fuerza. Y hay muchas actividades culturales que se están llevando en los espacios comunales con mucho esfuerzo de mucha gente y a veces con un reconocimiento económico más que exiguo, así que para lo cual nosotros pensábamos darle mucho más impulso a eso porque es muy necesario para la gente. Hay gente que no tiene otra posibilidad, otro acceso a pequeños espacios culturales y hay que brindárselo, hay que sostenerlo y que abarca a muchas mujeres y a diferentes edades de mujeres y jóvenes. Entonces tenemos que sostenerlo sí o sí, más en estos momentos. En materia de educación, la escuela que sigue creciendo, la primaria, ¿no? Que crece cada vez más con matrícula, ahora un nuevo jardín, la secundaria. Sí, nosotros en su momento dimos mucho impulso porque le donamos un terreno pegado a la escuela para que hubiera un espacio de esparcimiento mayor, hicimos dos aulas. Yo fui el primero que le dio una pintadita y que gracias a Dios se tomó como costumbre. Entonces ahora todos los años, antes del comienzo de clase, la escuela se viste linda, se pinta bien, se presenta bien. Los padres a eso lo reciben muy bien, es muy necesario. Fui el primero también en cumplir legalmente con lo que se llama el FAE. Claro, eso es fundamental. Que era depositar mensualmente los dineros para el Fondo de Ayuda Educativa. Lo hicimos y eso se administraba en común con las directoras de las escuelas primarias, secundarias, en este caso jardín también, y el presidente comunal. Se manejaba esos fondos para priorizar las obras que había que hacer en la localidad. Bien, Juanjo, ya por último, para ir, nos está esperando la gente de Roldán, también ya está Lucas Vicario, Mónica Skaglen, en un instante vamos a estar charlando con ellos. ¿Van a tener un local partidario, así, unidad básica? ¿Cómo van a estar trabajando? Sí, vamos a estar trabajando en la avenida 25 de Mayo. Bien. Al lado del supermercado, ahí de nuestro amigo Cacho Mercado. ¿Se va a presentar las listas? ¿Ya se presentó? Vamos a presentarlo oficialmente dentro de poquito. Vamos a ver si hacemos una pequeña comida, que es lo típico en los pueblos y que la gente se acerca más a participar. Así que vamos a presentar oficialmente la lista. Si Dios quiere, lo invitaremos. Así que ahí vamos a estar, de cara a la sociedad. Ana, no sé si queda algo más para agregar, simplemente para la mujer de Balucea, el espacio, participar. No. Lo que vamos a tratar es de potenciar todo lo bueno que hay, potenciarlo, o sea, en lo que sea talleres, recreación, porque eso se está trabajando muy bien, hay muy buenos profesores, las clases son muy amenas, hay mucha contención para los chicos. Y eso, todo eso se va a seguir trabajando bien. Bien. Doctor, nuevamente agradecerles el saludo como siempre para la gente de Balucea, la cámara. Bueno, a la gente de Balucea, que algunos me conocen y seguramente la otra mitad no me conoce en relación a cómo ha crecido nuestro pueblo. A todos ellos les digo que nuestra lista está para brindar las mejores herramientas para que nuestro pueblo siga creciendo, pueda desarrollarse. Y todas estas promesas que todos venimos haciendo de querer traer las mejores obras para el pueblo, en esta ocasión pensamos que el contexto
político puede darse, y que además el crecimiento del pueblo hace que nuestros reclamos hoy tengan otro peso. Nosotros cuando íbamos en el 2002 representábamos 1.800 habitantes, hoy estábamos seguramente arriba de 7.000 habitantes, entonces ya el reclamo tiene otro peso, y esperamos que en las gestiones políticas que se hagan a futuro podamos traer esas obras que todos queremos. Bien. Y necesitamos. Y la última, sí, a ver, doctor. Uno de los lemas de campaña es que queremos caminar por nuestras veredas. Nuestro pueblo no tiene veredas y la gente no está acostumbrada a caminar por las veredas. Y queremos empezar a caminar por las veredas. Agradecerle, Juanjo, toda la suerte para ustedes. Gracias, Juana. Y muchísimas a la gente que está gracias. Detrás de cámara, y Barlucea, que se ha venido también aquí al estudio. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya venimos con candidatos de aquí de la ciudad de Roldán. Está Luca Viscario, Mónica Scaglia, con ella vamos a estar dialogando enseguida. Pausa y seguimos con más. Asociación de Protección Recíproca entre Productores Agropecuarios, APREPA Mutual. Desde 1977, al servicio para el bienestar de sus asociados. Servicio mutual, farmacia, telefonía celular, servicio médico asistencial, ayuda económica, sepelio, cementerio, jardín de paz, centro integral de rehabilitación, becas estudiantiles, turismo, subsidios. Asesoramiento en diversas áreas. Primero de junio 464, San Jerónimo Sud. Teléfono 0341 490 9099. Animate a cambiar tu hogar. Espacio Cova tiene el mueble que buscas. Hacer realidad tu dormitorio renovado. Dale color a tu interior con sillones únicos. Espacio Cova. Diseños modernos en amoblamientos. Acércate a nuestro nuevo showroom. Más variedad, más opciones en muebles de interior y exterior. Línea de colchones y somieres. Espacio Cova tiene los mejores regalos para estas fiestas. Decidí vivir en un ambiente diferente. De lunes a sábados de 8:30 a 12. Y por la tarde de 17 a 20:30. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Espacio Cova. Alberdi 983. Diagonal a la YPF Carcaraña. Encontrá nuestras promos en Facebook e Instagram. En Grupo Ciudad seguimos pensando en vos. Somos únicos en el mercado con el programa Precios Cuidados. Visita nuestro local, conoce nuestros productos, nuestros precios y lleva lo que quieras. Grupo Ciudad hace posible equipar tu casa. Catamarca 519, Roldán. Belgrano 873, Carcaranía. Grupo Ciudad. Bienvenido a la tecnología. Hola familia, se viene Bingo Interclubes 2020. 20 años haciendo felices ganadores. Una fiesta con todo el glamour que se merece. Departamento amoblado y equipado, camionetas de las mejores marcas, autos utilitarios combinados con motos, lanchas, electrodomésticos, Smart TV, Place 4. Este bingo sí que es de lujo y hay más. Regalos diarios, semanales y mensuales. Vení a jugar con nosotros. Bingo Interclubes 2020. 20 años haciendo felices ganadores. ¡Rito! Super Oroño. Todo lo que buscas en un solo lugar. Carnicería. Fiambrería, roticería, panadería, juguetería, bazar, artículos de jardín y de librería. También bar. Hacete socio de Super Oroño y con la tarjeta de beneficios, todos los martes duplicás los puntos de tus compras. Super Oroño, Catamarca 310, sobre la ruta 9, Roldán. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.
Bien, como lo anunciábamos, ya está en nuestros estudios, sentadito aquí, lo tenemos a Luca Vicario, a Mónica Scaglia, bienvenido. Luca, es un gusto, Mónica lo mismo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el espacio dentro de la democracia, de cara ya al Consejo Deliberante, Lucas. Sí, de cara a una elección de concejales, a unas PASO, en las que nosotros, bueno, no tenemos interna, pero que, bueno, presentamos nuestra lista para competir dentro de un marco, yo creo que al no elegirse en la ciudad de Roldán intendente, pero sí en una campaña provincial que viene, se elige gobernador, senador provincial, y bueno, estamos trabajando en este esquema. Bien, Mónica, la bienvenida también, decíamos. Y bueno, ya conocedora un poco de la realidad de Roldán y en este espacio desde el legislativo poder ayudar a ayornarse y cambiar algunas problemáticas de la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas problemáticas. Bueno, desde la parte de servicios, desde la parte de educación. Habíamos pensado en una secretaría, de hacer un proyecto de una secretaría de la familia. ¿De la familia? De la familia. Ajá. Dentro de la secretaría de la familia, lo que estaría sería la parte de gente con discapacidad, con necesidades educativas especiales, ¿no? Que dentro de la comunidad de Roldán es muy importante. Ya que tenemos los papás del autismo que están luchando, bueno, por el tema de la pirotecnia. Están trabajando muy bien. Luchando para que se apruebe la no pirotecnia, cosa que todavía no se ha conseguido. Y desde la secretaría se pensaba asesorar a los papás como para que todos los derechos que tienen sus hijos en cuanto a medicamento, a tratamientos, a las mutuales, lo que le deben dar las mutuales, ¿no? Dar las mutuales, lo que se le debe prestar de servicios. Mónica, pensaba en lo que vos planteás allí, estar en sintonía también con lo que es salud. Secretaría estar directamente también con salud y, ¿por qué no?, también con educación, ¿no? Sí, trabajar en sincronía de acuerdo a los casos que muchas veces aparecen y que deben trabajar todos estos estamentos en conjunto, ¿no? Sí. Porque ayudaría a poder tener un mejor panorama. Sí, yo estuve trabajando muchos años en educación y lo que también estábamos viendo es que hay muchos programas que por ahí se podrían implementar. Uno de los programas que se puede gestionar a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sería el de los viveros inclusivos, cosa que vendría muy bien también a nuestra ciudad. Como tiene Funes, como está haciendo Funes. Como tiene Funes, Carcarañá y muchas otras ciudades. Hay 32 viveros inclusivos dentro de la provincia de Santa Fe. ¿Incluso los chicos cobran su sueldo? Sí. Se los capacita como para que los chicos puedan hacer plantines. Bueno, y de acuerdo a la ley del árbol y a la deforestación, también se trabaja como para que ellos produzcan todo lo que sea plantines para poder parquizar, plantines de árboles, como para también poder parquizar la ciudad. Claro. Cosa que también vendría muy bien porque están haciendo falta muchos árboles, ¿no? Roldán generaría su propio... Generaría sus propios árboles, claro. Y los chicos, tanto con necesidades especiales como la gente también, con algún problema también psiquiátrico, bueno, que también serían necesidades especiales, podrían generar el trabajo y recibir a cambio un sueldo, ¿no? Pensaba en la escuela especial también que está acá. Trabajando conjuntamente, porque hace muchos años los chicos, tengo entendido que los chicos de Roldán, muchos viajaban a Rosario, cosa que les ocasiona todo un inconveniente, ¿no? Por el viaje, porque es mucho tiempo, por ahí no tiene a lo mejor quien los acompañe. Incluso acá está la Asociación Civil Juntos también. Está también la asociación, se puede trabajar con la asociación, con la Santa Cecilia. ¿Y esto es factible? Uno lo puede gestionar en Nación directamente. Se gestiona a través de provincia, a través de los programas de provincia. Llevando el proyecto, si es factible, lo pueden... Por supuesto, se puede llegar a implementar. Bien. Y después también ver el tema de las barreras arquitectónicas de acá, de la ciudad,
que no existen, rampas para discapacitados, bueno, por ahí algún... sendas peatonales, sendas peatonales. El estado sí, de las veredas, claro. Uno se encuentra, que vamos, con la infraestructura, sí, de la ciudad, realmente es una ciudad que no está hoy no tiene la infraestructura para gente con capacidades especiales. Nosotros lo vemos todo el tiempo eso. Sí. No solamente gente con capacidades especiales. Si uno se pregunta todo el tiempo por qué una mamá con un cochecito tiene que ir por el medio de la, por un, claro, costado de la calle, porque no tiene, claro, una vereda para circular. Bueno, en realidad hoy esta es una campaña, como decía, esta es una campaña que nos encontramos ante una situación de la ciudad. Yo, en una entrevista radial que hacía de la mañana, decía, esta es una ciudad donde el intendente fue elegido hace menos de un año y medio y nosotros venimos a trabajar, queremos trabajar en el Consejo para modificar el rumbo de una gestión que tiene un desgaste, ¿no es cierto?, pero que además entendemos que hace muchos años no está solucionando los problemas de la gente. Entonces, también la falta de infraestructura tiene que ver con un contexto nacional que ha sido difícil y que nosotros, como Cambiemos, nos hacemos cargo de ese contexto nacional, porque nosotros, una de las primeras cosas que venimos, que le decimos a la gente y que lo hemos dicho desde el primer día, nosotros no venimos a mentir. Es decir, nosotros no venimos a ocultar los índices de inflación, no venimos a ocultar los índices que no son adversos. Nosotros venimos a decir la verdad. Hoy escuchaba la entrevista anterior, hoy sabemos que estamos en un contexto nacional difícil y venimos a enfrentarlo, porque creemos que lo podemos modificar, porque creemos que se puede salir, porque creemos que todos los argentinos juntos podemos sacar este país adelante. Luca, incluso el mismo presidente, en una nota el domingo con Majul en la cornisa, él dice, la gente está enojada. Claro. Es decir, claro. Reconoce que hay una situación... Indudablemente nosotros nos hacemos cargo de lo que no pudimos modificar, nos hacemos cargo de los errores propios, nos hacemos cargo del contexto en el que se asumió este gobierno nacional, claro, pero también decimos, bueno, a ver, con un poco de innovación, con ganas, con un poco de, digamos, de poniendo un poco de iniciativa nueva, podemos cambiar también, o sea, un poco la realidad local. No decir todo está perdido. No. Porque no, siempre uno tiene que... Primero que no todo está perdido. Segundo, que nosotros entendemos que a nivel local la falta de infraestructura no solamente tiene que ver con el contexto nacional. Vos decís que esto va a cambiar, es decir, tiene que cambiar, tiene que llegar un momento que se tiene que reactivar la producción. Mirá, ya se empieza. Lo financiero tiene que frenar un poco y el tema del trabajo, el tema de los precios. ¿Qué más de Doña Rosa? Doña Rosa que va todos los días al kiosco, al supermercado. Primero nosotros nos tenemos que hacer cargo de la inflación que tiene el país. Nosotros tenemos que hacernos cargo de la inflación que no pudimos controlar, que no pudimos bajar y que hoy recién nos estamos dando cuenta que la estamos empezando a controlar. Hoy estamos controlando la subida del dólar, que nos costó durante casi 8 meses del año pasado un sobresalto enorme en la economía argentina. De eso nos hacemos cargo porque somos el gobierno nacional. Se hace cargo el presidente cada vez que lo dice. No es la situación que quería. Yo escuchaba a Mauricio Macri diciendo, fueron los peores meses de mi vida. Sí, no era el contexto que nosotros queríamos. Y de eso el gobierno nacional se ha hecho cargo y le ha dicho la verdad a la gente. No ocultamos los índices, no pusimos un cepo cambiario. Es decir, acá se fue con la verdad para tratar de salir adelante. Bueno, eso es un poco lo que nosotros le transmitimos al vecino desde esta situación local. Nosotros entendemos que la ciudad hoy tiene muchísimos problemas de infraestructura. Anoche hablaba con el nuestro candidato a gobernador, José Corral, intendente de Santa Fe, y una de las cuestiones que hablábamos decía, mira vos, hace unos años Santa Fe se inundaba y nosotros no. Y hoy nos inundamos nosotros y Santa Fe nos inunda. Y eso tiene que ver con las obras que se realizaron. Y es un intendente de nuestra misma provincia, de nuestro mismo país y en el mismo contexto nacional. Claro. Hoy Santa Fe no se inunda y nosotros sí. Claro. Hoy nosotros, cada vez que tenemos una lluvia fuerte, nos encontramos con muchísimos sectores de la ciudad anegados por la lluvia. Bueno, a ver, nosotros entendemos que eso se puede modificar desde la realidad local. Exacto. Desde el trabajo del legislativo. Desde el trabajo del legislativo, porque es decir, nosotros durante todo el año pasado, todo el trabajo que hicimos desde el Consejo Deliberante junto a Roberto Adler fue tratar un poco de marcar una agenda que venga a solucionar los problemas puntuales de la gente. Sí.
decir, a través de minutos de comunicación, de proyectos de resolución y de proyectos de ordenanza un poco más ambiciosos. Algunos logramos que se traten, otros no logramos que se traten, no tuvimos tal vez 5 a 1 en el Consejo Deliberante, no tuvimos la fuerza para lograrlo, pero bueno, lo peleamos, lo discutimos y lo pusimos en debate. Y es lo que hoy nosotros venimos a hacer, si nosotros venimos a poner en debate lo que intentamos durante todo el año pasado y lo que tenemos para mostrar nosotros hacia adelante. Pero no porque, digamos, nosotros entendemos que la gestión actual local tiene que modificar el rumbo para solucionar los problemas de la gente. Yo escuchaba al intendente en la apertura de sesiones hablando del proyecto para este año, la ambición de poder pavimentar 20 cuadras de la ciudad, que son más o menos, decía el intendente, una cifra de 20 millones de pesos. Vos sabés, Mario, que con 20 millones de pesos solucionamos el problema de bacheo y de cordón cuneta de la ciudad completa. Y el zanjeo para lograr que hoy las zonas de la ciudad que se están anegando cada vez que hay una lluvia fuerte, dejen de sufrir ese problema. Entonces, todos queremos el pavimento en toda la ciudad, claro. Pero hoy tenemos que establecer una cuestión de prioridades. Hoy nosotros necesitamos que el vecino pueda salir de su casa y no tenga que enterrarse 20 centímetros los pies en la zanja, o no pueda sacar el auto cuando hay una lluvia fuerte. Luca, hay barrios que están más comprometidos que otros, más a realidades. A ver, y en esto, si bien nosotros, yo soy muy crítico de la gestión actual del intendente, por esto que yo te digo, establecer una cuestión de prioridades. Es decir, nosotros entendemos, se discute el tema de la tasa de servicio. Hoy la mayoría de la gente de la zona de loteo, sobre todo, te habla mucho de una tasa demasiado alta para el servicio que se presta. Es decir, la discusión es, la tasa tiene un costo. Sí. Ese costo lo tiene que afrontar el vecino. Ahora, la municipalidad debe prestar el servicio conforme a ese costo. Si no, o está mal calculada la tasa, o está mal prestado el servicio. Con lo que vos planteás, la polinómica actualmente tendría que caer... No, yo no hablo de caer la polinómica, yo lo que hablo... Para reajustar, digo, por allí... Yo como creo que hay un desfasaje, es decir. Yo lo que hablo es una mala gestión en la prestación del servicio. Es decir, no en el cobro de la tasa. Claro, no, si la tasa se cobra y en la tasa está calculado el corte de pasto, la recolección de residuos. Uh-huh. Y si bien en la recolección de residuos con el tema de los containers se ha solucionado bastante, no en toda la ciudad todavía, pero bueno, la ambición es que este año se logre solucionar. Ahora, en el resto de los servicios, el tema del bacheo, el tema de la limpieza, el tema, bueno, de la forestación de la ciudad, todavía aún es deficiente. Ahora, la tasa se está cobrando. Entonces, nosotros entendemos que si vos le estás cobrando la tasa al vecino, tenés que prestarle que prestar el servicio. Y ahí es donde yo creo que uno tiene que ser innovador y que tiene que traer ideas nuevas. Uh-huh. O sea, ¿cómo pretendemos? Yo veía cuando se presentaban las listas y iban presentándose los quienes probablemente ingresen al Consejo Deliberante de la Ciudad, todos fueron funcionarios o exintendentes o exconcejales o concejales en función. Entonces, mi pregunta es, con los mismos que no pudieron solucionar los problemas de las que tiene hoy la gente o que llevaron a los problemas actuales que tiene la gente, ¿vamos a solucionar los problemas de los vecinos? Yo quiero una idea nueva. Yo planteo una idea nueva y mi planteo, digamos, puede ser discutible, lo podemos debatir, pero nosotros hoy inmediatamente tenemos que solucionar las prioridades del vecino, y las prioridades del vecino tienen que ver con la prestación de los servicios. Entonces, optimizar la prestación de los servicios con los actuales recursos. La Municipalidad de Roldán tiene un presupuesto. No aumentar los impuestos. No aumentar los impuestos. La Municipalidad de Roldán tiene un presupuesto de 350 millones de pesos. Es decir, nosotros tenemos que trabajar. O sea que con eso alcanza. Nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que hacer alcanzar con ese dinero para una prestación correcta de los servicios. Y tal vez priorizar cuestiones que hoy son fundamentales. Y a mi modo de ver, te decía yo, plantear hoy en la ciudad de Roldán pavimentar 20 cuadras y no pavimentar todo el zanjeo completo nuevo de Villa Flores es un error en las prioridades. Y eso nosotros es lo que desde el Consejo tenemos que marcarle a la actual gestión que tiene que gobernar hasta que termine su mandato, y tenemos que respetar a la actual gestión hasta que termine su mandato, con su impronta, con sus ideas, pero también marcarle el rumbo que nosotros queremos para la ciudad. Porque es lo que el vecino nos está pidiendo. Y estoy seguro que se lo pide a todos los candidatos. Uno encuentra con los principales problemas de la gente, desde la situación local, ¿no es cierto? El tema de la seguridad,
la prestación de los servicios. Entre paréntesis, la situación actual de la educación en la ciudad de Roldán, lo declaró el Consejo Deliberante la semana pasada, es una emergencia. Roldán hace 50 años tiene un solo colegio secundario público. El crecimiento que ha tenido. Con el crecimiento que ha tenido la ciudad. Entonces, desde la provincia, y yo recuerdo bien, porque fue hace una semana, la discusión en el Consejo Deliberante sobre la situación de la educación, la discusión era si es culpa de la provincia, de la nación o del municipio. Es decir, es una situación de la que nos tenemos que hacer cargo todos hoy. Ahora, y buscar soluciones. Ahora, en tres gestiones del gobierno del Frente Progresista, la ciudad de Roldán no logró tener un secundario nuevo. Desde el año 2006 está donado el terreno por parte de la municipalidad para un centro educativo integral. Y hoy la ciudad no tiene un colegio secundario, digamos, con el crecimiento exponencial que ha tenido, porque no solamente el crecimiento que uno ve en la cantidad de habitantes que vive en la ciudad, nomás si uno se limita a ver el padrón electoral, cuántos electores tiene de un año a otro de más, claro, la ciudad, te das cuenta del crecimiento, del crecimiento que hemos tenido. Pero acá la responsabilidad sería de la provincia. La responsabilidad es absolutamente de la provincia. El municipio donó un terreno. La municipalidad puso a disposición de la provincia los terrenos y volvemos. Y eso yo lo conversaba anoche con nuestro candidato a gobernador José Corral y lo hablábamos hoy a la mañana con Andrés Danerón, que es nuestro candidato a senador provincial. Desde el Senado Provincial, desde la banca del Senado Provincial del Departamento San Lorenzo, desde la provincia por parte del Frente Progresista, no tuvimos respuesta en 12 años, o 13 años desde que está donado el terreno. Entonces, hay esto cuestiones... puede ser una discriminación, un... Falta de gestión. Mira, cuando se daba la discusión decían, lo que pasa es que la ciudad tuvo un crecimiento desmedido. Entonces yo me pregunto, si la ciudad tuvo un crecimiento desmedido y mucha gente de Rosario y las zonas alrededor de Roldán vinieron a vivir a Roldán, entonces tienen que sobrar bancos y escuelas en la ciudad de Roldán. Perdón, en la ciudad de Rosario. Uh-huh. O sea, sobrarían bancos y escuelas en la ciudad de Rosario porque Roldán creció mucho y la gente se vino a vivir acá. Uh-huh. Y no sobran bancos y escuelas en la ciudad de Rosario. La gestión en educación por parte del gobierno provincial no fue buena, porque no alcanza los bancos para la cantidad de chicos que tienen que matricularse en la escuela secundaria. Es decir, es un déficit de gestión. Y es un déficit que hoy, desde la localidad de Roldán, tenemos que pelear fuertemente para que se lo solucione, porque es un problema enorme para los vecinos. He tenido gente, me ha llamado un montón de gente diciendo, por favor, vos no conocés a alguien que pueda darnos una mano para entrar a una escuela secundaria en Funes, a una escuela secundaria. He escuchado últimamente, en estas últimas horas, cursos, si hay algún docente que me está viendo, cursos que llegan a tener hasta 50 alumnos, sí. 48 bueno, alumnos. Sí. Se va que te dice 25, 28, 30, sí. Pero 48 y alumnos. Hasta el Ministerio de es de todo un problema. Cuando yo estaba trabajando en la escuela, la Pedro Durs, un año llegó a decir, bueno, si no tienen lugar en las aulas, pónganlo en el pasillo. No se puede hacer eso, no. Porque es una forma de discriminarlo. Hoy se van a abrir dos cursos de la escuela técnica para aumentar la cantidad de matrícula en la ciudad de Roldán y se está pensando darse esas clases en el paseo de la estación. No tienen ni baños aptos. Claro. No tienen ni baños aptos para que cursos mixtos puedan, dos cursos mixtos de chicos de 13 años puedan ingresar a... Ahora, también, y en esto te lo voy a decir porque también presentamos nosotros un proyecto y ahí es donde tiene que ver con la gestión municipal, con el déficit de la gestión municipal. Nosotros durante el año pasado hablamos durante todo el año de un proyecto de crear un instituto de estadísticas municipales. Porque está bien, la provincia no hizo los colegios. Recuerdo que lo planteaban ya. Lo planteábamos durante la campaña, y lo vamos a volver a plantear en esta campaña. El proyecto está presentado en el Consejo Deliberante, abierto al debate de todo el cuerpo. Si nosotros, si algo que tuvimos durante todo el año que trabajamos junto a Roberto en el Consejo Deliberante, fue plantear los proyectos y dejarlos abiertos a la modificación y a las ideas del resto del cuerpo deliberativo, porque es lo que corresponde. Ahora, nosotros no tenemos un colegio secundario público que no tenga orientación técnica, con orientación social. Pero tampoco sabemos cuántos chicos necesitan colegio secundario en este momento, porque no tenemos el número. Claro.
porque no conocemos el índice de embarazo adolescente, porque no conocemos el índice de deserción escolar, porque no conocemos el índice de matrícula que se necesita en la ciudad de Roldán, porque no conocemos el estado real de las familias de Roldán. Volvemos a lo que decía primero Mónica, ¿no? De tener un trabajo en sintonía desde una Secretaría de Familia, de Salud. De empezar a trabajar sobre esos temas fundamentales. Primero tenemos que tener un diagnóstico real de lo que está pasando en la ciudad y ahí es donde apunta nuestro proyecto. Primero nosotros tenemos que saber cuántos bancos necesitamos de colegio secundario este año para que todos los chicos de la ciudad de Roldán que nacieron en Roldán o que vinieron, estos nuevos roldaneses que vinieron a vivir a Roldán y eligieron Roldán como su ciudad para vivir, para desarrollarse, ¿cuántos bancos necesitamos en este momento? Entonces, cuando uno no tiene los datos certeros, también es muy difícil gestionar ante la provincia. Y ahí es donde yo digo, bueno, la provincia tiene un déficit en el tema de educación tremendo, como tiene un déficit en el tema de inseguridad, un tema de seguridad, un déficit terrible hoy. Luca, desconforme con el socialismo, con la gestión del socialismo, ¿no? Absolutamente, claro. Absolutamente. Es decir, el Frente Progresista en tres gestiones provinciales nos ha llevado al índice de homicidio más alto de la historia, más alto del país. El índice de homicidio, claro. El Departamento de Rosario tiene el índice de homicidio más alto del país. Vos sabés que a partir de 10 muertes cada 100.000 personas, la Organización Mundial de la Salud declara epidemia. Rosario está hablando de 15 muertos cada 100.000 habitantes. Es una epidemia el índice de inseguridad de la provincia de Santa Fe. Entonces, son temas muy graves que desde el Frente Progresista no lograron atacar. Y la imagen que tiene Bonfatti, que tuvo Bonfatti, que se fue como diputado, como el diputado más votado, ¿se puede llegar a repetir en esta elección? ¿Se puede dar en esta elección? Mirá, las elecciones son todas distintas y nosotros creemos que, digamos, en momentos electorales hay que mostrar los proyectos que uno tiene y mostrar lo que no se hizo. Y ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo de la política. Si el trabajo de los políticos es mostrar lo que nosotros tenemos como proyectos para nuestra ciudad, para nuestra localidad, como tenemos como proyecto para la provincia y que lo que tenemos como proyecto para la nación. Y la gente es la que elige. Y quien gana una elección no tiene razón, sino lo que tiene es responsabilidad. Claro. Es decir, yo me siento honrado de pertenecer a Cambiemos y de hoy encabezar junto a Mónica Scalia, Gustavo Coria, Daniel Jiménez, Rosa Ojeda, nuestro grupo de gente que estamos peleando por obtener la segunda banca en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Roldán. Yo me siento honrado de pertenecer al lugar que... ¿Qué dice que con una segunda banca pueden cambiar ya, darle una vuelta? Es que, por lo menos tener la fuerza en el Consejo Deliberante que no tuvimos para que se traten proyectos que nosotros creemos que son fundamentales para modificar la realidad roldanense. Y la verdad es que los proyectos están presentados y tienen estado parlamentario y se deberían estar tratando las comisiones y se deberían estar discutiendo hasta por votarlos por sí o por no. Exacto. Las frustraciones cuando uno trabaja sobre un proyecto que realmente cree que la gente te lo está pidiendo, que la gente, uno charla con el vecino y te dice, sí, es verdad, tenés razón, esto tendrían que plantearlo, ¿por qué no se trata? ¿Por qué no se hace? Y uno lo plantea, lo presenta y el proyecto no es tratado. Si no tiene mayoría, no. Si claro. No tenés la mayoría necesaria, no tenés la fuerza para que se trate. Y nosotros creemos hasta que es, lo decíamos en el Consejo, esto es beneficioso para la gestión. Saber de qué estamos hablando, saber si nosotros vamos a ir a pedir a la provincia que con urgencia necesitamos, por la emergencia educativa que tiene la ciudad de Roldán, necesitamos un colegio secundario, nosotros tendríamos que estar diciendo a la provincia, porque tenemos 1.300, 2.000 chicos que no tienen banco. Y la verdad, ¿sabes cuál es, Mario? Que ese número no lo podemos decir, porque no se sabe. Lucas, agradecerle nuevamente. Mónica, si queda algo más para agregar, vamos a seguir charlando con ustedes. Bueno, saber un poco la campaña, cómo va a seguir. ¿Ustedes tienen no tienen interna acá? No tienen interna. No. Entonces ya directamente de cara a junio. A la elección general, sí. Digo, ¿cómo va a continuar? Si van a tener local, van a estar recorriendo, hablando con el roldanense. Estamos inaugurando para el martes que viene a las 19:30 horas en la calle, acá a la vuelta, en la calle Rivadavia al 400, nuestro local partidario. Perfecto. Que ya está en funcionamiento, pero estamos haciendo el martes que viene la presentación de nuestra lista para que los vecinos se acerquen a conocer a todos los integrantes de la lista. Este va a ser nuestro lanzamiento y el punto de partida de esto, que nosotros lo vemos con mucho entusiasmo, porque cada elección para nosotros es una oportunidad para poner
este debate de cara al vecino. A nivel provincial, acompañando... Acompañando la candidatura de José Corral, y Anita Martínez, Gabriel Chupitaz como candidato a diputado provincial y Andrés Danelón como candidato a senador por el departamento de San Lorenzo. Ya vamos a estar dialogando con Andrés también, seguro. Bueno, muchas gracias. Mónica, agradecerte nuevamente, desearle todo lo mejor, lo mismo Luca. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ya vamos a seguir charlando. Nosotros de esta manera estamos llegando al final de decisiones correspondientes para esta jornada. Recuerda, el martes volvemos. Hay muchos candidatos de todos los pueblos que tenemos. Recién pasó la gente de Barlucea. Vamos a estar con gente de Cerodino, nuevamente de Funes, de Roldán, de San Jerónimo Sud. Así que bueno, a todos los candidatos que no se han podido contactar también, es importante que puedan tener el contacto a través de la producción de nuestro programa de decisiones. Nos estamos reencontrando la semana próxima. Por su atención, gracias. Y bueno, a seguir disfrutando de toda la programación de Canal 4 Regional. Gracias.